Este programa es auspiciado por PartyPoker.net. Bienvenidos a nuestro seminario número 17 y para el mismo hemos decidido abordar un tema de vital importancia para cualquier jugador de póker que quiera progresar. Existe la común creencia de que el póker es un juego de blef. Cada uno que haya empezado habrá tratado de jugar y tratar de engañar a su rival sin tener una mano propicia y así ejecutar el tan famoso blef. Sin embargo, están equivocados. El póker se trata de hacer apuestas de valor y este será el tema que nos reúne en este seminario. Cuando hablamos de apuesta de valor, estamos hablando de tratar de extraer la mayor cantidad de valor posible de nuestra mano. Pero antes de continuar, les propongo tratar de entender la definición a través de la placa acostumbrada que contiene el concepto. La misma, tal cual pueden apreciar en su pantalla, reza la siguiente frase. Y déjenme hacer una aclaración antes. Cuando ustedes lean la palabra FAT, quiere decir del inglés, estamos hablando de una apuesta de valor gruesa en contraposición con una apuesta de valor thin, vale decir fina. Más adelante ahondaremos en el tema. Por ahora los invito a compartir la definición de una apuesta de valor FAT, vale decir una apuesta de valor propiamente dicha, tal cual rezan los libros. Hacemos una apuesta de valor FAT cuando esperamos que muchas manos peores que las nuestras nos paguen. Insisto, cuando esperamos que muchas manos peores nos den acción, vale decir, continúen en la mano. Vamos a marcar ante todo la contraposición existente entre la apuesta de valor propiamente dicha o la apuesta de valor FAT y la apuesta de valor thin, vale decir, la thin value bet. Lo que estamos planteando no es otra cosa de tener una mano que le está ganando a casi todo el rango rival. Cuando ese es el caso, estamos en presencia de una apuesta de valor propiamente dicha. A modo de ejemplo, podríamos decir que tenemos un par de damas en mano y se abre en el board dama J6, por ejemplo. Como ven, nosotros hasta ese momento tenemos la mano nuts y lo que estamos tratando de hacer es extraer valor de nuestro rival. No siempre se necesita tener la mejor mano, pero siempre hay que estar muy cerca de tenerla. Por ejemplo, si tenemos un par de 9 en mano en un board As 9-8-3. Evidentemente, quien tuviera un par de ases nos estaría ganando. Nosotros tendríamos tan solo un set de 9. Pero estamos muy cerca de las nuts, creemos que le estamos ganando a la mayoría del rango rival. Lo único que nos puede estar ganando es un par de ases. Por ende, cuando apostemos, estaremos haciendo una apuesta de valor FAT. Habiendo explicado cuál es el concepto y cuál es el interés en aplicarlo, les propongo pasar a la primera mano party poker de la noche para tratar de enmarcar un poco más el concepto. Lo que tenemos es un par de 7, estamos en la silla grande, vemos un limper, vemos un raise. Los rivales van foldeando uno a uno hasta que el rival paga y quedamos heads up. Estamos contra 2 jugadores, tenemos un par de 7, nos damos check, hemos visto, hemos seteado, vale decir, estamos muy cerca de tener la mejor mano. Quien agrediera el pozo originalmente vuelve a apostar. Nosotros nos quedamos en la mano luego que el otro rival foldea y se abre una cuarta carta. Seguimos creyendo que le estamos ganando a la mayoría del rango rival. Nuestro rival vuelve a apostar. Nosotros decidimos ir all-in en una clara apuesta de valor que nuestro rival paga. El último 7 es anecdótico. Fíjense, nuestro rival llevaba un overpar y es exactamente a la clase de rivales a los que nosotros deberemos tratar de aplicarle estas apuestas. A ver, lo que me interesa que ustedes puedan interpretar es lo siguiente. Y después lo veremos en detalle. Pero por ahora quédense con el siguiente concepto. Si nosotros tenemos una mano muy fuerte, debemos hacer una apuesta que sepamos que nos van a pagar. Para ello, siempre importa el rango del rival. Insisto, hay que poner al rival en un rango, cotejarlo y ver cómo impacta ese rango con la textura del board
para así poder hacerle luego una apuesta de valor. Los invito a compartir el primer testimonio de la noche, donde veremos cómo poder sacarle un poco más de jugo a la apuesta de valor. Yo creo que para sacarle el jugo a una apuesta de valor, si bien una apuesta de valor es básicamente hacer que te pague una mano peor, creo que para sacarle jugo se necesita más que nada mucha práctica y mucha lectura. Pero más que nada creo que es práctica. Eso es raro. En mi caso particular, lo que sucede, sobre todo en los torneos en vivo, si es de lo que estamos hablando, es que ya por la imagen que tengo, al momento de apostar por valor, cada vez estoy apostando más grande y me están pagando mucho por la imagen que tengo de jugador suelto y nada, eso, o sea, es raro. Tal vez no es una apuesta estándar la que realizo, porque un jugador más random capaz apostaría menos temiendo de que se le escape el rival, pero bueno, en mi caso muchas veces apuesto sobre pozos o pozos porque me pagan mucho y bueno, puedo sacarle provecho a la imagen que fui generando a lo largo de este último tiempo. Tenés que tener en cuenta muchos factores. Si bien considerar contra quién estás jugando, si estás contra un jugador, contra dos, o la cantidad de jugadores que estén en la mano, lo mejor es hacer una apuesta de... Yo considero que el tamaño de la apuesta tiene que ser igual, si bien sea por valor o en blef, para que los rivales no puedan leer la jugada, pero una apuesta normal, estándar, de tres cuartos de pozo, generalmente en estas mesas obtiene resultado. Bien, varios conceptos se desprenden de los testimonios vertidos y nos referiremos a cada uno de ellos en particular. En cuanto al monto, lo veremos con más detenimiento en los próximos segmentos, pero quiero adelantarme a decirles que el monto será el máximo que pensamos que nuestro rival estará dispuesto a pagar. Evidentemente, en el juego en vivo, la imagen que tengamos en la mesa influirá mucho sobre ese monto. Bien nos explicaban que al tener al rival catalogado como un jugador luz, como un jugador agresivo, él puede aprovecharse y tratar de extraer mayor valor de sus manos, puesto que los rivales nunca le creerán. También es importantísimo tener en claro si nuestro rival es elástico o no lo es. Denominamos a un rival elástico a aquel que es observador, se adapta a las situaciones, tiene capacidad de fold y todas esas virtudes. Por el contrario, los jugadores estáticos, vale decir, los que juegan siempre igual, lo único que harán es ayudarnos a tratar de extraerle más valor. Existen determinados factores que hemos compilado en una placa para ustedes para tratar de desmenuzar el concepto con un poquito más de precisión. El primero de ellos, como ustedes podrán observar en pantalla, se refiere al rango del rival. Básicamente, el rango del rival es importantísimo a la hora de apostar. ¿Por qué? Porque no queremos echarlo, nosotros queremos que continúe en la mano. Y si vemos que en el flop no ha impactado con el rango del mismo, deberemos hacer una apuesta más chica que le dé odds para poder ser pagada, cosa que no sucederá cuando pensemos que el rango impacta de lleno en la mano de nuestro rival. Y ahora estamos viendo otro factor, que es la fuerza real de la mano. La fuerza real de nuestra mano deberá ser las nuts o estar cerca de ellas. De lo contrario, si solo tenemos una mano que creemos poderosa pero que está perdiendo con muchas de las combinaciones del rango rival, estaríamos realizando una apuesta de valor thin. Insisto, una mano que sea las nuts o estar muy cerca de ellas es lo que necesitamos a la hora de pensarnos antes de apostar. El tamaño de nuestra apuesta de valor, que es el otro condimento que hemos seleccionado, estará íntimamente relacionado con la textura del board. Deben ustedes tener en cuenta que quizás nosotros formemos nuestra mano y podamos apostar por valor con una carta que asusta. En dicho caso, justamente porque esta es una scary card, trataremos de apostar un poco menos para que nuestro rival se quede en el pozo. Un ejemplo podría ser un as que se da vuelta en el turn, por ejemplo. Si nuestro rival no lo tiene,
y no lo ponemos en su rango, sabemos que él no va a continuar con la acción. Por ende, apostaremos y lo único que lograremos es un fold. No deben tener miedo de overbetear a la hora de hacer apuesta de valor. Si nuestro rival no es elástico, podemos overbetear tranquilamente ya que él no se percatará de lo que estamos haciendo. Asimismo, cuando tengamos una mano con valor de showdown, esta puede ser considerada como una apuesta de valor también si en el river pensamos que le estamos ganando a la mayoría del rango rival. Los invito a presenciar un nuevo tape. En este caso, nuestros invitados hablan sobre el monto de la apuesta de valor. Generalmente ronda el monto que te dije, 3/4 de pozo, variando bien en cada situación puntualmente, teniendo en cuenta eso. Creo que es más dinámica. Igualmente, eso sí, es como el póker, ha avanzado mucho y bueno, se ha ido moviendo, se ha ido modificando y me parece que hoy en día depende mucho de tu imagen, de tu estilo de juego y sobre todo del jugador con el que estás jugando la mano, ¿no? O sea, qué imagen tiene tuya ese jugador, porque hay jugadores que pagan todo, o sea, y puedes stackearlos con muy poco y está bueno, en realidad, está bueno. Es 100% dinámico con respecto al rival. Sí, 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 sí. Con respecto, no solo al rival, sino al contexto, a la mano, todo, o sea, no hay una cifra estándar, digamos, para... Bien, los diferentes factores que han señalado nuestros invitados se conjugan en una idea única y sencilla. Deberemos apostar lo que creamos que nuestro rival está dispuesto a pagar. No existe un monto fijo, dependerá básicamente de la lectura que ellos tengan de nosotros, de nuestra imagen, de la dinámica de la mesa, de la modalidad en la que estemos, si es online o estamos jugando en vivo, y de los datos del HAT. Pero de ello nos ocuparemos en el próximo segmento. Enseguida volvemos.